Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hoy quiero iniciar con lo que yo considero es lo más destacado, ¿no? Y es algo que evidentemente tiene ya muchísimo tiempo pasando, pero parece que se ha normalizado incluso la proliferación de estos comentarios en redes sociales. Y es justamente el tema de la xenofobia. Para nadie es un secreto que, bueno, la crisis venezolana, entre muchas cosas que causó, fue el éxodo de 7 millones de personas siendo conservadores. Esas son las cifras oficiales. Normalmente estas cifras se quedan cortas porque, bueno, hay personas que no se cuentan en este tipo de estudios. Pero bueno, dejándolo, utilizando las cifras oficiales, somos 7 millones de venezolanos que nos encontramos fuera. Y evidentemente la región que más ha visto o que más ha adoptado a nuestros conciudadanos ha sido Latinoamérica, siendo Colombia el primer país, pero también seguido muy de cerca por países como Perú, Chile, Argentina, bueno, el mismo Estados Unidos, España también tiene una gran cantidad de venezolanos, pero principalmente los de Latinoamérica que mencioné. Sin embargo, en unos países de estos que mencioné, por ejemplo Perú, en Colombia podría pasar, pero no a una escala tan grande realmente. En Perú y en Chile, me atrevo a decir que es en donde así ha habido un rechazo más fuerte hacia los venezolanos. Y es algo que incluso, si bien no son la mayoría de los chilenos o la mayoría de los peruanos, está mal generalizar y parte de lo que quiero decir es justamente eso, ¿no? También es cierto que, bueno, sí es, o esa opinión de rechazar a los venezolanos sí es popular en una parte más grande de lo que debería ser. Entiendo que no todos los venezolanos que han salido, y sobre todo los que han venido en estas últimas olas, ¿no? Allí en esos grupos hay algunos venezolanos que, lamento decirlo, bueno, son malvivientes. De hecho, incluso se han conseguido en Chile, en Perú, en Colombia, en varios países de la región, a miembros del Tren de Aragua. Para quienes no sepan, el Tren de Aragua es una banda criminal, ¿no? Y junto con ellos, bueno, gente que quizás no formaba parte de bandas, pero sí estaban acostumbrados a cometer crímenes tipo robos, por ejemplo. Gente que no está acostumbrada a trabajar, sino a vivir del Estado. Y evidentemente en esa migración tan masiva, bueno, se han colado individuos de estos tipos que estoy mencionando, que son evidentemente malvivientes. Ese es el adjetivo que les queda. Sin embargo, no es la mayoría de los venezolanos y creo que eso también ha quedado demostrado. ¿Qué es lo que voy a tocar? Justamente el tema de cómo se está esparciendo este rechazo, ¿no?, esta xenofobia hacia los venezolanos, y me voy a Chile específicamente, porque hay un comentario que se hizo en redes sociales. Ojo, las redes sociales tampoco son una muestra de lo que realmente piensa la ciudadanía, sin embargo, repito, sí se ha visto incluso en el accionar de algunos ciudadanos de ese país que evidentemente, bueno, rechazan, ¿no?, a una gran cantidad de venezolanos allí. Y bueno, la solución de este individuo, que por cierto, bueno, me imagino yo que es de derecha porque en su propio usuario dice Boric debe salir de La Moneda. La Moneda es el palacio presidencial de Chile. Dice que, bueno, para combatir, ¿no?, a los venezolanos o los consejos que da para evitar que sigan llegando venezolanos es que precisamente cumplan lo siguiente. No contrates venezolanos, no le compres a venezolanos, no le arriendes a venezolanos. Si el Uber es venezolano, bájate. Y si el delivery es venezolano, no le des propina. Y después coloca fuera de Chile, basta. Deben irse. Yo entiendo, repito, que ese tipo de comentario se haga cuando dices específicamente que te estás refiriendo a quienes no se adaptan a la cultura de tu país, a quienes abusan de su presencia allí, a quienes no quieren trabajar, a quienes han llegado para delinquir. Pero sencillamente por tener un pasaporte
¿no? O una cédula de identidad de Venezuela, los vas a tratar de esta manera. O sea, si yo me mudo a Chile, que yo estoy acostumbrado a trabajar y que independientemente de lo que sea, mi trabajo, si yo me llegase a mudar a Chile, ayudaría más bien a esa economía, porque bueno, los gastos o las ganancias que yo recibo en estos momentos por mi trabajo que hago online, o sea, yo pudiera fácilmente irme a Chile a vivir, evidentemente lo gastaría en comprar cuestiones hechas en Chile, en los negocios que ellos son chilenos. Entonces, bueno, según este individuo, no, yo no debería ni siquiera considerar irme allá, que no lo estoy considerando, obviamente, ¿no? Pero lo que digo es sencillamente por mi nacionalidad y no por el carácter, ¿no? O por mi espíritu o por mi personalidad. O sea, es que me está rechazando, sino sencillamente por un pasaporte. De verdad que qué patético y qué básico cuando se llega a esto. Y en contraste con esto, y acá le quiero dar, por cierto, un agradecimiento enorme a los argentinos. Internacionalmente, los argentinos tienen una fama de ser arrogantes, de ser atorrantes, de ser antipáticos, de ser, bueno, la escoria de Latinoamérica. Eso es lo que siempre nos han vendido. Sin embargo, la percepción que tienen los venezolanos que se han ido allá es que más bien es el país que los recibe con los brazos, bueno, más abiertos, ¿no? De toda la región. Y tan es así que ante este comentario, que evidentemente recibió mucha respuesta negativa, la gran mayoría de los venezolanos, bueno, hay un argentino que dijo, bueno, unas malas palabras allí, y después coloca: venezolanos, los amo, vengan todos. Y evidentemente a su comentario, bueno, también muchos venezolanos agradeciéndolo. Yo quiero agregar que además de los argentinos, los uruguayos también son tremendos gentilicios. He tenido la oportunidad de estar en Uruguay 3 veces, en Argentina una vez. Y en Chile también, por cierto, una vez. Me imagino yo que bajo el esquema del individuo que les coloqué primero, yo no debería estar ni siquiera vacacionando en Chile por ser venezolano, ¿no? Y fui allá a gastar, fui allá a ver sus bellezas naturales, a ver sus atractivos turísticos. Pero bueno, independientemente de eso, yo sí tengo que decir que los uruguayos, que son mis gentilicios favoritos en todas partes, y bueno, los argentinos, que tienen esa mala fama, no entiendo por qué, se han comportado muy bien con los venezolanos, y agradezco públicamente que no caigan en las bajezas que está cayendo el otro individuo. Y estoy seguro que a Uruguay y Argentina también han llegado venezolanos de mal. Pero yo creo que esas dos naciones han entendido que no son la mayoría y que la mayoría más bien va con ganas de trabajar y de echar para adelante. El que se está yendo a Venezuela no lo está haciendo porque precisamente le está yendo de lo mejor, sino porque quiere un mejor futuro y entiende que la mejor manera de hacerlo es trabajando. Y ojo, yo como venezolano rechazo a cualquier malviviente de esos que mencioné que delinquen, de esos que fueron parte de bandas, de esos que quieren ir a otros países a que los mantenga el gobierno. Eso lo rechazo, pero no por eso voy a generalizar a todos los venezolanos, como tampoco generalizo a todos los chilenos de xenófobos ni a todos los peruanos de xenófobos. No creo que sean la mayoría. Sin embargo, me preocupa que esa opinión se esté normalizando. Bueno, como todos los días también tenemos las payasadas políticas. Me voy a Europa en esta oportunidad porque acaban de descubrir el agua tibia. La señora Ursula von der Leyen, ¿no? Que es la presidenta de la Comisión Europea, acaba de llegar a unas conclusiones que absolutamente nadie sabía. A nadie se le había ocurrido jamás. Nadie lo había denunciado públicamente, nadie lo había analizado, nadie lo había discutido a puertas cerradas, nadie se había percatado, ¿no? De cómo se está avanzando en ciertas agendas internacionales. Y bueno, esta presidenta de la Comisión Europea sí dio en el blanco, ¿no? Dio en el clavo y ha concluido algo que nadie lo ha logrado hacer en el pasado. Y es que ella dice que China está tratando de cambiar el mundo o el orden mundial para colocarse en el centro del mismo. Sí, señores, señores, por si no lo sabían, la conclusión a la que llegó la presidenta de la Comisión Europea es que China está tratando de colocarse en el centro del mundo como ese eje en donde va a gravitar el nuevo orden mundial. Era un secreto. Y ahora el plan de China, bueno, la comisionada, la presidenta de la Comisión Europea se lo ha tumbado, porque si no es por ella, nadie se da cuenta. Imagínense ustedes llegar a las altas esferas del gobierno, ¿no? Como es este caso, y desperdiciar tiempo en este tipo de declaraciones, que se debieron haber hecho hace 10 años por lo menos, ¿no? Y que más bien en vez de andar pensando en hacer el diagnóstico, que ya debió haber estado hecho hace mucho,
deberían andar pensando es cómo hacen para evitar que esto suceda. Porque evidentemente yo no quiero vivir en un mundo en donde China sea quienes manejen o quienes controlen el orden mundial, ¿no? Utilizando el término que dijo esta señora. No es que estoy de acuerdo con los globalistas que andan impulsando otras agendas bastante asquerosas, pero evidentemente tampoco quiero a los chinos a la cabeza. A los chinos no, al régimen comunista chino. Porque bueno, si nos quejamos de los globalistas, de los de la Agenda 2030, de la ONU, de los del Foro Económico Mundial, porque nos quieren imponer agendas que nos quitan las libertades, imagínense el gobierno, el régimen comunista chino, que ya ha demostrado lo autoritario, lo totalitario, mejor dicho, que es en contra de su ciudadanía. Entonces, evidentemente, bueno, no quiero que me pise la bota occidental, como tampoco quiero que me pise la bota oriental. Pero de verdad, señora Úrsula, ¿usted ahora que se está dando cuenta de que ese era el plan de China? Bueno, si esos son los líderes, imagínense. La verdad que estamos sin rumbo, es un barco sin capitán. Como todos los jueves, también tenemos los temas calientes. Y estos son temas que hemos tocado en diversas oportunidades, pero que lamentablemente siguen surgiendo. No sé por qué. No sé por qué a estas alturas se les sigue permitiendo ese tipo de cuestiones, sobre todo cuando, bueno, cuando incluye menores de edad, ¿no? Con todo este tema de los shows drag queens, con todas estas cuestiones que son para adultos. Yo estoy en contra, creo que en algunos estados han querido prohibir los shows como tal. Yo estoy en contra que los prohíban. Que los dejen de transmitir porque ningún adulto vaya. Eso está bien, es el mercado hablando. Yo estoy en contra de que el Estado diga, no, eso no se puede hacer en este Estado. O sea, eso es cuestión de libertad. Lo que sí hay que prohibir es que se permitan menores de edad este tipo de cuestiones. Acá uno va a un bar, porque es un sitio para adultos en donde vas a tomar, o por lo menos se parte de esa premisa, y en el bar no permite que pase nadie menor a 21 años. ¿Por qué? Porque, bueno, la ley federal de acá de los Estados Unidos evita que los menores a 21 consuman alcohol. Como es un sitio para consumir alcohol, se concluye que no puede entrar a alguien menor a la edad legal para consumir alcohol. La gente menor de edad no puede asistir a cuestiones en donde evidentemente se considere espectáculos para adultos. ¿Y por qué el tema de los show drag queens no se considera para adultos cuando la connotación que tiene? Yo nunca he ido a ningún show, pero lo que he visto en las redes sociales, en los videos, no son cuestiones para niños. Y no tiene sentido, de hecho, que un padre quiera que un niño asista a estas cuestiones. No tiene sentido alguno. Y bueno, todo ese preámbulo, ¿por qué? Porque en Carolina del Norte, en una escuela, ¿no? De Carolina del Norte, nuevamente llevaron a cabo, ¿no?, un show drag queen. Y la persona que estaba haciendo la presentación, aquí la ven, vean cómo le baila, digamos, de manera exótica, para no utilizar otro término, a una menor de edad, a una niña. O sea, ¿esto en serio es contenido para las escuelas? ¿Esto en serio es el motivo por el cual los padres y representantes envían a sus niños a las escuelas? ¿Les parece que esas imágenes que les mostré son aptas para menores de edad? Las películas, las propias películas, cuando tienen contenido sexual muy amplio, cuando tienen un lenguaje muy, muy fuerte, cuando tienen imágenes de mucha violencia, les colocan ciertas categorías y dicen, bueno, esto lo puede ver, esto nada más tiene malas palabras, lo puede ver entonces alguien mayor de 14 años. Esto tiene escenas sexuales, tiene mucha violencia, lo puede ver alguien mayor de 18, ¿no? En las películas, que es algo que ni siquiera está pasando frente tuyo, sino en una pantalla. Ah, pero para este tipo de cuestiones no. Allí si uno habla en contra de esto, entonces uno es transfóbico, uno es anti-drag queen, uno es, bueno, la cantidad de adjetivos que se inventan, ¿no? De verdad que esto es grave y esto es lamentable y el simple hecho que quieran normalizar esto. Repito, que lo haga en frente de un adulto no hay problema. Es decisión de ese adulto y tiene todo el derecho. Si ese es el entretenimiento que le gusta ver, chévere, bien por él o por ella. En una escuela, o sea, primero en una escuela, que nada tiene que ver esto con educación. Y segundo, escoge a una niña y hacer ese espectáculo frente a los niños ya grave. O sea, incluso si hubiese escogido a un profesor o a una profesora. Pero además escoge a la niña y le bailas a la niña. Pero el extremista es uno. Los conspiranoicos somos nosotros, ¿no? Los que estamos en la derecha. Cuando te dicen que van por tus hijos es justamente por este tipo de cuestiones. Bueno, les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se baja la aplicación y coloca en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tiene cómo se escribe, le da clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias
como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @contrapoder30, en la de Instagram, @contrapoder3.0, y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, youtube.com/contrapoder30, que además de suscribirse, le den like al video, pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares y amigos para que ellos también estén bien informados. Recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy. Ingeniero a la derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día martes por esta misma plataforma, que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el martes.